Como podrán ver, aquí ya tiene su clúster europeo con sus embellecedores, tanto en perilla, en tablero y también lo que es aire acondicionado, defroster y todo eso. Son accesorios prácticamente que le dan otra vista a esta bonita unidad del buen Whipper Alejandro. Y como podremos ver también, aquí tenemos el panorámico. Y como no puede faltar este detalle que le están poniendo mucho a las bocinas, que puede ser Bose o de otras marcas. Estos botones quiero pensar que son para tumbar las bolsas, su pomo, así se le conoce a esta bonita pieza, que es la palanca de velocidades, un pomo de GTI, como ustedes podrán ver. Así que, señores, aquí le estamos dejando el interior de esta Golf tan bonita del buen Whipper Alejandro, que ahí está. Gracias, carnal, por dejarme grabar tu chulada, tu nave, tu esfuerzo, tu aprecio, que quiero pensar que lo disfrutas con tu familia, con tu señora esposa, tu hermano, tu papá, tu mamá. La verdad, Whipper, te doy las gracias, mijo. Enhorabuena por permitirme estar aquí en tu unidad. La verdad, sencillez, calidad y amor. Y amor, la verdad, una gran persona, güey, desde el momento que he tenido lazos contigo de comunicación, de amistad y de fraternidad, que en el ambiente siempre me has dado buenas vibras y me has apoyado. Hermano, no me queda más que decirte gracias, carnalito. Y la verdad, chingón. No, gracias. Chingón tu bote.
algo que le puedes regalar a la bandita que nos está viendo, Whipper, que va, o que va a ver este video, mijo, en honor a tu esfuerzo, a tu dedicación, a tu negocio, que me da mucho gusto, güey, que te esté yendo, pues ahí poco a poco muy bien, güey. Sí, no, ¿verdad? Muchas gracias. No, pues ahora sí que lo mismo que yo viví, hay gente que obviamente, yo todavía no he como finalizado el proyecto. Sí, 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 pero ya sí, vas avanzado, mijo. Ya voy muy avanzado. Chulada. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Que no se desesperen, que se acerquen con gente, pues, que igual, que ya va un poquito más adelantado que ellos, a pedirle consejos, porque a mí me pasó. Es correcto, o sea, yo vi un golf de un amigo mío. Una experiencia. Exactamente. Y nos acercamos a un evento, mi hermano y yo, y ya dijimos, güey, pues ojalá un día nuestro carro quedara como empezas a agarrar ideas. Exactamente. En eventos, con tus mismas amistades, sí, en tus clubes. Sé que ahora no estás en un club, pero el día de mañana, créeme, canalito, que... Yo de antemano sé que nos ocupa estar en un club para tener lo que a ti te gusta, lo que es tu pasión, güey. Exactamente. Y de eso tú, Whipper, créeme que por tu persona, mijo, no va a quedar. Para mí, mis respetos, canalito, finas personas, tanto tú, tu papá, tu hermano, tu señora madre, güey. Estoy muy agradecido con todos, güey. La familia Whipper Shows siempre me ha brindado su respeto, su calidez humana, que es a mí lo que me llama mucho la atención. La verdad, hermano, los triunfos van a seguir, yo lo sé, y me consta que esto no es, se puede decir que puede ser el principio de muchas mejores cosas que te van a, les van a venir pasando, carnal. No, muchas gracias. Pues como te digo, eso es, siento que el pilar principal es la familia, ¿no? Es correcto, mijo. Y obviamente con las personas que te vas juntando. Obviamente, pues hay personas que se van, hay personas que se quedan. Es la ley de la vida, güey. Totalmente respetable y normal. Igual es en un proyecto, ¿no? Hay cosas que a lo mejor alguien puede empezar con unos rines réplica, perdón. Es correcto, todos empezamos así. Exactamente. Yo empecé así también. No, yo también, y no me da vergüenza decirlo, y, o sea, no nomás rines. También tenía calavera réplica, faros réplicas, la parrilla réplica, o sea, muchas cosas. Pero, o sea, te vas empapando de cosas, igual de amistades que te dicen, güey, yo tengo esto, te lo paso, o te lo vendo barato, o te doy facilidades de pago, o sea. Pero a final de cuentas, Whipper, lo importante es que esta Golf que nos puede regalar el modelo de tu Golf, uh-huh. Esta es una introducción prácticamente, y te vamos a aventar algo más presentable. Tu introducción, ¿qué modelo es tu Golf, tu Whipper? Mi Golf es un GTI MK3. Ajá. 94. No, modelo 94. Lo más importante, ¿por qué te lo digo, Whipper? Porque esta es tu esencia, güey. Sí. Tu esencia aquí está plasmada, güey. Aquí está parte tuya, de tu familia. Te vuelvo a repetir, y tú lo has dicho, carnal. Eso no cualquiera lo tiene, güey. Cuando manejas con esa bandera, con la familia, con la esposa, con tus hijos, es cuando uno tiene hijos, y todo eso, güey, en automático todo esto fluye, Whipper. Y usted, carnalito, siempre se ha portado gente con la gente. Y aunque no es gente, la neta siempre da su mano amiga, mijo. De que a veces tenemos que decir gracias y todo eso, pues es obvio, güey, porque tú tienes un negocio. Y es válido, Whipper, es válido. Pero tú lo has dicho, gente va y gente viene. Y gente se queda aquí contigo por lo que eres, mijo, no sí, por lo que tienes. A lo mejor esa gente, pues, que nos cruzamos en el camino, pues se vivió una etapa chido, bye, y hasta ahí, pues exactamente. A lo mejor no era esencial que se quedara, ¿no? O que yo me quedara. O quedaran marcadas en sí, tu historia. Sí, sí. Ah, no, a todos, ¿verdad? A todos. Pero sí. De todo es un aprendizaje, güey, pero eso es lo bonito, güey. Por eso se le llama etapas de la vida. Exactamente. ¿Verdad? Pues, Whipper, la neta, te agradezco, carnalito, este pequeño introducción. Ahorita vamos a hacer, ya se puede decir, ya el en vivo con toda la familia, si usted me lo permite, para que vean la clase de personas que son todos. La neta, Whipper, mil felicitaciones, carnal. Muchas gracias. Tu proyecto va viento en popa, y la neta, que sigan los éxitos, rey. De mi parte, de corazón, te digo, winners. Gracias. Ánimo, Whipper. Ánimo. Sigo grabando tu nave, canal. Thank you.
banda, ya estamos aquí ya para terminar nuestro pequeño gran video aquí con el buen Whipper Choice, su familia, su señor padre, el Peyton, el buen Mario, su señora madre no quiso salir en la entrevista, en este pequeño homenaje. Dice que ella no es de cámaras, o sea que también le mandamos un fuerte saludo a la mamá de Whipper, gran persona. Yo, carnal, te quiero dar las gracias a ustedes tres en persona por permitirme pues grabar este pequeño reconocimiento, esta satisfacción, pues forma de unir su familia, Whipper, Mario, señor Peyton, mis respetos. Algo que quieran decir a los que van a ver este video, a la banda, un mensaje a mi señor, esposa, ¿no? Lo fuerte, de diario. Fuerte, que se escuche. No, lo de diario, pues espero que les guste. Cualquier comentario, bueno o malo, pues es bienvenido. Y pues que aquí estamos, que nos visiten también para lo que necesiten. A la pantalla, si se borra, nomás a la pantalla, dale. Que aquí nos ponemos pues a la orden para algún consejo. Ya si nos quieren comprar algo, pues ya. Está más chido, ¿verdad? Díganle una vez dónde estás ubicado, mi buen Ludeco. Nuestra tienda está ubicada en Tlaquepaque Centro. Es Avenida Las Torres 348, Colonia Tlaquepaque Centro. Como referencia, hay un parque en el que estamos, pues, es el del PRI, nosotros estamos enfrente. Okay. Aquí nos encontramos. Es el punto de referencia, parque del PRI, que está a otra esquina, enfrente de su negocio en Whipper Shops. Ahí van a hacer la mención, gracias, mijo. Ahí está la tienda. A ver, Peyton, algo que quieras regalar para la audiencia que nos va a ver este video. Aquí lo esperamos a todos. Su amigo el Pey los invita. Venga, sale. Mario, pues nada más que agradecerle a Braulio. Gracias. Déjate saludo. Sí, porque nada. Ay, qué hermano. Lo mandó la ya ves, chica. No, de eso, todo eso. Ya lo conoces. Este espacio. Y por el momento que pasamos aquí, muchas gracias. Y pues, ahí visítenos. Ánimo, pues banda, yo nomás quiero felicitar a toda la banda que tenemos, los suscriptores no son muchos, pero creo que vamos creciendo y vamos creciendo lo que ustedes nos lo van pidiendo. Yo de antemano quiero mandar un fuerte saludo a mi señora esposa, que ahorita no está conmigo porque está de vacaciones, me dejó grabando solo, pero también a mis hijos que también andan de vacaciones, y también a un buen amigo que no ha tenido la fortuna de grabar con él, se llama Víctor Ramírez, síguelo también en sus redes sociales, Germanos al Aire. También a Whipper Show ya estamos haciendo la mención, a mi padrino Chepe Audioman y a toda la bandita youtubera que está en este ambiente. Así que banda, nos vemos. Ahí está. Pues señores, hasta aquí nuestro pequeño gran reporte. Aquí con toda la bandita, el buen Cristian. Y luego le sigue David. El señor Peyton, el buen Whipper. Taxivirus, y allá está el negocio del Whipper y su servidor. Así que banda, nos despedimos sin antes decirles adiós.